carrera comenzó desde bien pequeño, la verdad es que siendo un amante de la música de cine antes que de la música en general. Yo creo que mi gran pasión por esas partituras de los grandes clásicos de Hollywood me llevó a interesarme por la música, por la composición, por el instrumento que es el piano y por la dirección, ¿no? Y esto me llevó pues en un futuro pues, bueno, a seguir estudiando música tanto en España como en el extranjero, especializarme en música de cine, en un máster en Londres. Y bueno, crear este proyecto, este fantástico proyecto, que bueno, consiste en una orquesta sinfónica especializada en música de cine, ¿no? Y aquí estamos, por cuarto año, cuarta gira, y bueno, con muchos proyectos delante de nosotros. Bueno, pues la verdad es que eso es muy bonito. Yo estoy, como comentabas, una pasión mía desde bien pequeño, y no sé, ver y sentir que realmente esta pasión mía está llegando a tanta gente y que cada vez pues tenemos más y más fans, ¿no? Tenemos casi 25.000 seguidores en Facebook, casi 7.000 en Twitter y muchísima gente que nos sigue y que no sé, yo sentimos que hemos creado afición, que hemos creado una afición por la música de cine en este país. Y la verdad es que pues bueno, a mí particularmente me alegra mucho, ¿no? Porque esto lo traigo desde bien pequeñito y bueno, pues es bonito, ¿no? Que como músico pues bueno, sentir que lo que haces pues le llega a la gente y que les emociona, ¿no? Centenario no acabaríamos, hay muchas, es que además que cada compositor tiene su un poco su estilo y su impronta, ¿no? Entonces, no sé, a mí particularmente, parece que es un tópico, ¿no? Pero John Williams, el gran John Williams, pues ha estado siempre entre mis favoritos, ¿no? Entre mi trinidad, ¿no? Pero sí que es cierto que es que tantas partituras suyas tan buenas, desde como Parque Jurásico, como Superman, como Indiana Jones, como Encuentros a la Tercera Fase, o las partituras dramáticas de La Lista de Schindler, Las Cenizas de Ángela. Te diría que todas las suyas me gustan, no sé, hay una, bueno, yo me crié con E.T., me gusta, vamos, a mí ha sido siempre una partitura con la que me enamoré de la música de cine en Valencia, en un cine a ver la película y que, bueno, pero si esta ha sido un poco mi partitura desde bien pequeño, hay muchísimas que y cada una tiene lo suyo, ¿no? No te sabría decir, si tuviera que decirte una sería complicado. Pues bueno, hay una labor enorme detrás, imaginaos que llevamos una orquesta de 80 y pico personas, entre suplentes y activos, la orquesta son 70, una compañía de 75 y bueno, uno puede llegar al concierto y nos ve 2 horas y parece que a lo mejor es una semana de ensayos. Realmente estamos todo un año detrás. Nuestra gira comenzó en noviembre de 2015 para organizar esta gira de 25 conciertos que tenemos ahora y que lleva muchísimo trabajo de logística, de organización, la parte de venta de entradas, la parte de promoción, la parte artística, supervisar que también el equipo humano con el que trabajamos que esté a la altura, porque bueno, músicos hay muchos. Muchos, y músicos buenos también hay muchos, pero yo pues siempre estoy buscando un perfil de músico que le guste la música de cine y que se entregue como si estuviera tocando una obertura de una ópera, una zarzuela o una sinfonía, ¿no? O sea, que realmente bolos mal hechos ya hay muchos y yo lo que no he querido es crear una orquesta de bolo para tocar la música de cine como la tocan otros. Al fin y al cabo, tampoco hemos descubierto nada, la música de cine está ahí, la puede tocar todo el mundo, pero yo creo que al final, pues bueno, ese sello mío personal de cuidar esto con mucho cariño y de querer exprimir las partituras al máximo y que los músicos nuestros se entreguen al máximo, yo creo que al final el público lo agradece y lo nota, ¿no? Y por eso yo creo que el gran secreto de este éxito, entre otras cosas, no es por la música de cine, que sí que lo es, por las partituras porque son hermosísimas y de muchísima calidad, pero al final es por el trabajo que hacemos pues, todos aquí, ¿no? Desde cada uno de los músicos hasta pues, por mi parte, con mi visión de las partituras, cómo las entiendo y cómo me gusta que suenen. Llevo los últimos 4 años tan absorto con la FSO que mi carrera como compositor ha pasado a segundo plano porque no tengo tiempo. O sea, llevo la parte de la dirección artística, pero ya también llevo la gerencia de esto y la verdad es que al final son tantas decisiones que tomar y tantas partes. La verdad es que no me quejo, lo hago porque me gusta, me encanta. Además que me sirve de alguna manera de salir un poco del mundo musical, ¿no? Que al final como compositor pues estás siempre encerrado con tu instrumento de trabajo, con tu piano, los ordenadores, es una vida muy solitaria, ¿no? Y al fin y al cabo, a mí particularmente me gusta mucho trabajar en equipo, la parte de pues bueno, la parte social de la orquesta es muy bonita, porque al fin y al cabo estás haciendo música con personas y hay un flujo constante de energía, un compartir de ideas, de sensaciones, que esto enriquece mucho. Echo de menos la composición, desde luego, y volverá, esto está ahí, o sea que yo cada vez veo que la echo más de menos, entonces me alegro, porque cuando no echas de menos algo o alguien es mal señal, ¿no? Pero me alegro que la estoy echando de menos y tarde o temprano, cuando me consiga liberarme un poco de mis obligaciones como gerente de la FIL,
o es volver otra vez a seguir componiendo? Bueno, yo lo que les diría es que el desasosiego no pueda con ellos. O sea, que realmente la carrera musical, como cualquier carrera, es complicada. O sea, yo no diría ni más ni menos. Esto es la música como arte requiere de una destreza artística, pero también de una destreza técnica, como los deportistas de élite. Hay que entrenar, hay que trabajar mucho. Esto no se soluciona estudiando un examen el día de antes. Estos son años de estudio y de mucho trabajo. Entonces, pues bueno, el que se mete a músico ya sabe que lo que tiene que hacer es estudiar mucho. Y al final, pues bueno, los que somos músicos porque la recompensa es mucho mayor, ¿no? Al final has dado muchos años de tu vida a un instrumento o a una disciplina, bien sea la composición o la dirección, pero al final la recompensa es muy grande, muy bonita y muy gratificante. Y yo desde luego, vamos, invito a que, bueno, hay momentos difíciles en la carrera musical, sobre todo cuando uno es niño y está empezando y es todo muy aburrido, y las escalas y tal, y la técnica. Pero bueno, la técnica es necesaria para desarrollar la parte artística. Estoy muy feliz. crear este proyecto ya ha sido un sueño hacerlo realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora están surgiendo metas nuevas, proyectos para grabar bandas sonoras, proyectos que nos surgen fuera de España, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Entonces estamos trabajando ahora en muchísimas partidas que no nos podíamos imaginar y que, bueno, de repente pues están surgiendo nuevos sueños que tampoco te puedo desvelar muchos porque están aún en el tintero. Pero la verdad es que el proyecto, mi sueño sería que el proyecto siguiera así, siguiera creciendo, porque sentimos que la acogida del público cada año es mayor y bueno, y veremos dónde nos lleva, porque esto es un camino que hemos empezado y que no sabemos dónde va a acabar, ni dónde ni cuándo. Así que, pues nada, para Web Movies un fuerte abrazo y muchas gracias por interesaros por la Film Symphony Orchestra. Hasta pronto. Oh.